con ustedes Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Hermanos, hermanas, lunes 28 de noviembre, último programa de adoración de este mes de noviembre. Ustedes saben, hermanos y hermanas, que estamos en una campaña abierta, una cobertura nacional del dólar de la solidaridad, el dólar de la solidaridad para el desarrollo de Elías Piña, que es la provincia más empobrecida de República Dominicana. Fíjense que utilizamos la expresión empobrecida para decir que la pobreza material tiene una causa, tiene una voluntad. Dios no quiere que sus hijos, por ejemplo, pasen hambre, que no tengan un techo digno. La pobreza material, la carencia de educación, de salud, de un techo digno, es producto de una voluntad. Otros deciden producir la pobreza, por eso utilizamos más que empobrecido, utilizamos el término. Estamos en esta campaña del dólar de la solidaridad para el desarrollo de la provincia más empobrecida de República Dominicana, Elías Piña. Elías Piña. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios nos dice que si Yahvé Dios no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. La palabra de Dios nos dice en el Salmo, que si, Salmo 126, que si Dios no cuida, no protege la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Nosotros podemos utilizar todas las estrategias de comunicación, de publicidad, de mercadeo, llegar realmente a todos los rincones de República Dominicana a través de los medios a nuestra disposición, que es lo que estamos haciendo, que llegue. Pero si Dios no interviene, no mueve el corazón, no vamos a conseguir la meta. Nosotros somos creyentes, sabemos el poder de la oración, las manos en altos ganan las batallas de Dios. Esto es una batalla contra la pobreza, contra la iniquidad de la pobreza, contra la desigualdad de los seres humanos que producen una clase social marginal, marginada. Oremos, hermanos y hermanas, durante estos dos meses o diciembre, que comenzamos pronto, y noviembre, que casi finaliza, oremos al Padre Eterno que bendiga esta campaña del dólar de la solidaridad en favor de sus pobres, especialmente en Elías Piña, que bendiga los corazones de cada dominicano, de cada dominicana, y que hagan su aporte. Pedimos un dólar por cada dominicano. Si en una familia hay tres miembros, pues $3, el equivalente, ¿verdad? Serían 110 pesos, 153 pesos, 150 pesos. Depende la tarifa, si está 53, puede multiplicar 53 por 3. Entonces, hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, pidámosle a Dios que bendiga los corazones de los dominicanos dentro y fuera, y que motive el corazón de cada ser humano. Ya hemos dicho, si globalizáramos la solidaridad, no hubiese pobreza. No hubiese pobreza. Si un gesto solidario, si cada ser humano da un dólar una vez al año, serían más de 7 mil millones de dólares para un país empobrecido, saldría de su pobreza. Bien, oremos, hermanos, hermanas, que Dios bendiga tu corazón,
sé generoso con esta campaña, motiva a los demás. La Fundación Futuro Cielo ha sido inspirada por Dios para ayudar a sus pobres. Inspirada por Dios para ayudar a sus pobres. Un gesto, un dólar, ya tú estás colaborando en que los pobres salgan de su pobreza, tengan educación, salud, un techo digno, producción. Como me decía una señora colombiana de Colombia, esta fundación es global, o sea, una colombiana que vive en Miami, que está promocionando allá también en Estados Unidos el dólar de la solidaridad, me decía, Fray, aquí lo importante es el volumen, ya un dólar, nada. Ahora, si 300 millones de seres humanos dan un dólar, son 300 millones de dólares y podemos hacer algo impactante. Entonces, nosotros hemos aprendido que de la naturaleza, de la madre tierra, la belleza está en el conjunto. Y tomamos como modelo el árbol. El árbol, una hoja es significante, pero miles y miles y millones de hojas dan la belleza al árbol. Lo mismo el cabello femenino, un cabello es insignificante, pero miles de cabellos le dan esa belleza al ser femenino. O sea, el cabello embellece, es parte de la belleza femenina. El cabello, cabello largo. Entonces, la belleza está en el conjunto. Todos los dominicanos y las dominicanas, hombres y mujeres, nos unimos con un gesto solidario, podemos dar el salto cualitativo. Y repito, hermanos y hermanas, esta fundación es global. Hay colombianos, cubanos, puertorriqueños, gente que uno conoce, mexicanos, que están en solidaridad con esta fundación, Futuro Cierto. Lo importante es el volumen. Y nuestra ecuación es mucho, poco, igual a más. Mucho, poco, igual a más. Y el modelo sería como, cada ser humano del planeta Tierra que aporte un dólar. Serían, una vez al año, serían más de 7 mil millones de dólares con un dólar que aporte un ser humano. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia y vamos a dejar hoy el comentario de la palabra y vamos a hacer la adoración y siempre dejar algunos minutos para lo más importante, hermanos y hermanas. Lo más importante es el silencio que adora, el silencio que escucha y el silencio que obedece, diciendo como María Santísima, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder,
en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Sumerjámonos, hermanos y hermanas, en el silencio que adora, en el silencio que escucha y en el silencio que obedece. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Thank you.